Y hoy fue el último día para acudir al Festival del Avestruz, donde cerraron con broche de oro con la presentación de Fito Olivares y su banda La Pura Sabrosura. Y nuestro compañero Jorge Valenzuela se fue a la ciudad de Chandler para hablar con el cantante, que nos tiene una primicia. Adelante, Jorge. Efectivamente, Clara, como tú ya lo mencionaste, nos encontramos aquí con el gran señorón Fito Olivares. ¿Cómo estás, señor? Muy bien, muchas gracias. Un placer estar aquí con usted. Fíjense que se acaba de bajar del escenario y ya ven, como les anunciamos, que se estuvo presentando aquí en el Festival del Avestruz en la ciudad de Chandler. Y bueno, lo agarramos aquí saliendo un poco cansado, a lo mejor ande de ahí, pero ¿cómo le fue? ¿Cómo respondió la gente? No, bastante bien. Siempre hemos sido bien recibidos aquí en esta área de Arizona, Phoenix y todo alrededor. Y pues agradecemos por medio de esta cámara, este micrófono, a toda esa gente bonita que nos ha apoyado. Perfecto, la gente de Phoenix, y bueno, contando cariño, que tras año, vaya, y que incluye muchas generaciones, pues lo han seguido. ¿Cómo se siente usted de tantos años y que tantas generaciones se sepan su música? Pues me siento muy afortunado porque pues no todos los grupos duramos tantos años. Nosotros iniciamos en 1980 y hasta la fecha seguimos en el camino, seguimos haciendo giras, seguimos grabando, y gracias a todo ese apoyo de la gente. Una pregunta más, para que la gente sepa, les tenemos una primicia aquí con Fito Olivares y también pues su banda La Pura Sabrosura, que también estuvieron con nosotros esta noche. Y bueno, platíquenos el anuncio que les tiene tan especial a toda nuestra gente. Sí, les queremos decir que tenemos un disco nuevecito, calientito por ahí, que muy pronto va a salir. Y pues son canciones, como siempre, todas originales. 7 de ellas son composiciones mías. ¿Y cuál es el primer sencillo? Viene una cumbia que se llama La Chabela, que es la que tenemos más o menos la visión de que va a ser éxito, y se la recomendamos. Por ahí va a salir en un sencillo primero y después el completo, en La Cumbia de La Chabela. La Cumbia de La Chabela, pues ya lo escucharon en casa próximamente. Nueva canción, nuevo álbum, primicia, porque no se sabía que Fito Olivares iba a sacar una nueva producción musical. Y bueno, pues la mejor de la suerte que tenga con esto. Un placer haber estado aquí con usted. ¿Algún mensaje que le tenga a la comunidad de Arizona? Pues un mensaje de agradecimiento a toda esta gente bonita que siempre nos ha apoyado durante tantos años. Y seguimos el camino. Aquí está Fito Olivares y La Pura Sabrosura. Eso es todo. Muchas gracias. Un placer. Para servirte, Jorge. Y bueno, muchas gracias a ustedes también. Con ustedes, pues regresamos al estudio en estos momentos. Vamos, Clara. Gracias, Jorge. Ahora pasamos con esta compañía.